Hace mucho tiempo vivía en el reino de Galunir un brujo llamado Tharok. Este hombre arrogante y sin piedad odiaba a sus conciudadanos solo por sus maneras simples y pacíficas. Y por eso reunió un ejército de demonios y organizó adueñarse de todo el reino. El campeón del rey, Ser Daniel Fortesque, condujo al ejército al campo de batalla contra estas hordas profanas. Aún se cantan las canciones que relatan cómo cargó contra la multitud condenada. Cómo los demonios caen a sus pies, cómo el trigo sucumbe ante la guadaña y cómo por fin, aún herido de muerte, destruyó el hechizo totalmente. Fortesque pasó ese día a la historia como el héroe de Galunir, y así empezó un periodo de paz que iba a durar 100 años. Pero luego, el brujo volvió. Muy buenas a todos, amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, bienvenidos, bueno, voy a decir un nuevo estreno. En realidad este Medieval ya estuvo en el canal hace tiempo, lo que vamos a jugar nosotros es un rejugado. Y me diréis, ¿cómo es que vuelves a traer Medieval al canal? Pues muy sencillo.
Medieval fue una de las primeras series que subí al canal, de esas 3-4 series que le hace falta un rejugado, como Dios manda. Y aparte no quedé muy contento con la partida que hicimos en su debido momento, entonces creo que es el momento idóneo, ahora que el hype me desborda por todos los lados, que estoy que me subo por las paredes como los vampiros, ya sabéis, que trepan por las paredes, pues a mí me pasa lo mismo con el hype y un poco la nostalgia también, porque me embarga mucho la nostalgia cuando oigo hablar de ese título, porque es uno de mis títulos favoritos de la primera PlayStation y porque creo que no está como Dios manda subido al canal, le hace falta un rejugado para, con los conocimientos que tenemos hoy, los medios, pues hacerle una captura a la serie como Dios manda y además hacer una partida, de hecho, perfecta. Por cierto, no sé si me he presentado, soy Óscar Oliva, ya sabéis, estamos en la retroserie, ese espacio que tenemos en el canal para jugar grandes clásicos. Y bueno, como siempre, cuando juego un juego de la primera PlayStation, que me preguntáis mucho luego en comentarios, oye, ¿qué para jugar juegos de la primera PlayStation qué recomiendas? ¿Dónde jugarlos? ¿Que si con emulador? ¿Que si tal? Nah, olvidaros, yo juego los juegos de la primera PlayStation, en este caso desde PlayStation 3. ¿Por qué? Pues os lo he explicado muchas veces, pero le vamos a hacer un breve recordatorio. Muy sencillo, porque el menú de PlayStation tiene aquí en la opción otros ajustes. Por cierto, este menú es simplemente pulsar el botón PlayStation, el botón central del mando. En otros ajustes tenemos el suavizado en activado. Eso hace que las texturas se vean un poquito más difuminadas y se noten menos los fatídicos dientes de sierra. Eso que hace que los gráficos se vean tan pixelados. Y bueno, en modo pantalla yo lo suelo poner en pantalla completa. Otra cosa importante también en este juego, que a mí me gusta, en ajustes de mando cambio al modo digital. Modo analógico. Y bueno, yo desactivo la vibración, pero eso ya es cuestión de gusto de cada uno. Yo lo que hago con esto es que me permite, en este caso concreto en Medieval, poder controlar a Sir Daniel de Fortescue tanto con la cruceta como con el analógico. Y eso, espérate, esto lo vamos a pasar, que ya lo hemos visto. Y eso me permite que en algunos momentos donde no sea necesario correr con los saltos tan ajustados que hay, pueda utilizar la cruceta, que es algo más precisa, y en entornos más abiertos pueda correr simplemente usando el analógico. Bueno, no te pases, que enseguida te pasas. Vamos a darle a comenzar partida nueva. Ya sabéis, ahora viene la típica intro, os dejo con ella. Ahora seguimos. Se ha vuelto a levantar Sir Daniel Fortescue. ¿Lo ves? El héroe de Galomir que cayó en la primera carga. La fanfarria de la guerra y las nubes del tiempo hicieron parecer que la carne de flechas ganaron la batalla. Pero nosotros sabemos la verdad. ¡Déjalo en paz! El destino le ha dado una segunda oportunidad. La oportunidad de perdonar la verdad innoble. La oportunidad de derrotar a Zarok y entrar en la leyenda. Esperamos que lo haga bien. Bueno, ya tenemos el control de Sir Daniel, analógico para que Sir Daniel corra, ahí lo veis, y con la cruceta nuestro amigo va andando, ¿vale? Podemos también con la cruceta correr si pulsamos dos veces seguidas en la misma dirección, ahí lo veis, ¿vale? Vamos cogiendo armas, vale, tenemos la espada pequeña, nuestra primera arma, botón select para el inventario, espada pequeña y el brazo, también podemos utilizar el brazo de Sir Daniel, ahí lo veis, se arranca el brazo y golpea con él. Bueno. Sobre el tema de la historia de este juego de Medieval, yo creo que a estas alturas todo el mundo la conoce.
Ser Daniel pasó a la historia del reino de Galomir como el campeón y el héroe que derrotó al brujo Zarok hace muchos años en una batalla, pero en realidad ni mucho menos pasó así. De hecho, Ser Daniel fue el primero en caer en esa batalla con una flecha que se perdió por ahí y le cayó en todo el ojo, de ahí que le falte el ojo. El destino le ha vuelto a dar una oportunidad. El brujo Zarok ha vuelto y al lanzar el hechizo para intentar controlar a todo el reino de Galomir y levantar a los muertos, pues ha levantado también al cadáver de Ser Daniel. Pero este no está bajo su control, con lo cual, digamos que el destino le ha dado a Ser Daniel una oportunidad de redimirse y convertirse en el héroe de Galomir, que en su debido momento no fue. Cuando estés listo para salir de esta cripta, ya harás una salida al final de la galería. Para desbloquear las puertas, deberás hallar una runa y colocarla en el llamador al lado de la entrada. Bueno, otra cosa importante. Vamos a acercarnos una vez más al texto, lo voy a indicar otra vez, porque es que seguro que más de uno me lo va a preguntar en los comentarios. Bueno, veis cómo está, se ve las letras relativamente bien, ¿vale? Tened en cuenta que yo, aparte, pues voy a hacer un escalado a la imagen para que salga 720. Si vamos ahora en ajustes, quitamos el suavizado, vais a notar la diferencia, ¿vale? ¿Lo veis? Se ve la letra como un poquito más... Sobre todo se nota en la palabra salir. Se ve como más, no sé, como más pixelada. Si ahora activamos el suavizado... Ahí lo veis que se ve como más difuminada los defectos. Y bueno, quieras que no, algo gana en imagen. Bueno, pues yo me gusta utilizar la PlayStation 3 para jugar los juegos de Play 1. Bueno, vamos a hacer una partida perfecta, amigos. Vamos a ver el final bueno del juego. Vamos a conseguir todos los cálices en todos los niveles. Y para ello tenemos que descubrir todos los secretos. Bueno, vamos a empezar aquí. Os voy a mostrar... Y quiero que observéis esta pared un momentito. Vais a ver que se ve como un cuadrado de un color un poco diferente, ¿vale? Eso es porque aquí hay una entrada secreta. No podemos golpear la pared porque no tenemos un objeto contundente como la porra o el martillo. Más adelante tendremos que volver a la cripta de Ser Daniel, con una de estas armas y poder tirar la pared de abajo y entrar ahí. Que hay uno de los secretos del juego. Bueno, vamos a ir avanzando. Aquí tenemos nuestro primer arma arrojadiza, que son las dagas. La voy a equipar para que veáis. Se puede lanzar con el botón cuadrado, lo veis. Y el botón X igual. ¿Vale? Las armas de proyectiles están limitadas. Nos quedan 96, ahí lo podéis ver. ¿Vale? Y luego con el botón X disparamos con la espada, botón círculo para saltar. Con el botón triángulo haríamos uso del escudo, todavía no lo tenemos, para cubrirnos. ¿Vale? Y con el botón cuadrado hacemos un ataque giratorio que además nos permite, si mantenemos pulsado el botón, hacer un ataque de carga y golpear a múltiples enemigos varias veces. Bueno, aquí tenemos las botellas de vida. Las botellas de vida simplemente son barras adicionales a la de vitalidad que veis ahí arriba, que ahora mismo tenemos en 300, ¿vale? Y bueno, estas son las puertas de las runas que os he venido comentado ahí en el texto, ¿vale? Aquí nos dice que se necesita la runa estrella para poder abrirla, así que hay que buscar la runa estrella. Yo voy a colocar, como siempre hago, la cámara detrás de Ser Daniel. Y vamos a ir avanzando por aquí, por la cripta. Mira, aquí tenemos otro texto. Bueno, el ataque de poder no es necesario, ya lo he explicado yo. Vale, tenemos la runa estrella, sigamos. Métete si quieres allí donde haces pie, pero que no se te ocurra ir a nadar. El flotar puede ser un problema para los predispuestos a morir. Bueno, con esto nos avisa que si nos caemos al agua podemos morir, siempre y cuando cubra, ¿vale? En este caso no cubre, podemos avanzar tranquilamente. Vale, aquí tenemos un cofre que vamos a abrir. Un golpe y aquí está nuestro primer escudo, el escudo de bronce. Con triángulo, como veis, Ser Daniel se cubre. Vale. Y esto es dinero. Y me diréis, ¿para qué necesita Ser Daniel, un caballero revivido, medio zombie, dinero? Pues porque las avariciosas gárgolas nos venden suministros. Es decir, munición para las armas. ¿Qué más nos venden? No sé si nos vendían botellas o eso era en el Resurrección. Bueno, no lo sé. El caso es que nos venden suministros y algunos objetos que nos pueden venir bien. Cualquier tesoro que encuentres irá a tu puntuación de monedas que aparecerá en la esquina superior derecha de tu pantalla. Las monedas se usan para comprar cosas de los avariciosas gárgolas mercaderes. Bueno, ahí no lo explica, ¿vale? Venga, continuemos. Vale, vamos por aquí. A ver, colocamos la runa. Eso, la puerta se abre. Y aquí, en la cripta de Dani, poco más tenemos que hacer, nada más que irnos. Siempre que lleguemos a un nivel donde se ve esta especie de niebla verde, que sepáis que es la salida del nivel.
Encuentra la pista de Zarok siguiendo la pista de su diabólica odisea a través de Calumnia. Podrás saber la salida de una zona siguiendo la pista de onda de su magia negra, que es esta especie de niebla verde. Venga, vámonos. Bueno, estamos en la pantalla del mapa. Aquí podemos seleccionar los niveles por los que hemos ya completado o desbloqueado y guardar nuestra partida. De momento, nos espera el cementerio. Yo no voy a guardar, vamos a seguir. Bueno, el cementerio se puede decir que es realmente nuestro primer nivel de juego, ¿vale? La quinta de Dani es, pues eso, para coger nuestra primera arma y poco más. Mira, aquí tenemos dinero. Por cierto, amigos, si queréis más saber más de la saga Medieval, os recuerdo que en el canal tenemos subido Medieval Resurrection, esa adaptación que salió para PSP, y la segunda parte de este Medieval, Medieval 2. Gran juego, aunque a mí personalmente me gusta más el primero, ojo, ¿eh? Pero tanto Resurrection como Medieval 2 me parecen grandes juegos. Bienvenido otra vez a tu querida Galumir. La hedionda muerte ha subido a bailar con los muertos vivientes y quieren hacerlo sobre tu cadáver. Bueno, vamos por aquí. Bueno, ahí vienen nuestros primeros enemigos, zombies normales y corrientes, que como veis van dando bandazos. Van andando así de una forma muy, muy curiosa, ¿eh? Bueno, como sabéis, Medieval tiene una ambientación así un poco lúgubre, pero también tiene tono cómico. Que la verdad que le queda genial al juego. Muchos diréis, tiene una idea la película esta de animación de Tim Burton, Pesadilla antes de la Navidad. Y yo os diré, efectivamente, sí lo es. Venga, cada vez que vamos acabando con enemigos, veis un indicador al lado con un cáliz, una copa, ¿vale? Que se va llenando poco a poco. Ahora mismo está al 23%, ¿vale? Conseguir todos los cáliz requiere primero llenarlos 100%. Con la esencia de los enemigos derrotados, ¿vale? Cuando matamos a un enemigo salen dos bolitas de color roja. Eso es la esencia de los enemigos derrotados. Poco a poco se va rellenando. Tenemos ahora el 30. Bueno, esto de aquí es una nube. Yo la llamo. ¿Cómo la llamaba yo esta? Fuente de energía, ¿no? Fuente de energía. Solamente ponernos ahí nos recupera parte de la vida, ¿eh? Se gastan, por cierto, no son limitadas. No dejes que los zombies te cojan, cúrate esas heridas entrando en esta fuente de rejuvenecimiento. Bueno, aquí lo llaman fuente de rejuvenecimiento, yo prefiero decirlo, fuente de energía. Vamos, por aquí, a ver, un montón de zombies. Medieval yo lo definiría como un juego acción, aventura y plataformas, y tiene algún puzzle que otro, también, que además, pues yo creo que personalmente le sienta muy bien, que tenga algún puzzle que otro por ahí, vale. Ya los iremos viendo poco a poco. De momento, estos primeros niveles es simplemente avanzar, acabar con enemigos, superar algún saltito plataformero y poquito más. Vale, tenemos la runa Caos, que es la runa roja. No sé si me han tocado ligeramente, creo que ha sido... poca cosa. Bueno, vamos por aquí. Aquí tenemos la mano que nos pide la runa roja. Eso es. Por cierto, me estoy dando cuenta de una cosa. Vamos a configurar el juego. La música en este juego tiene que estar mucho más alta porque es que es una auténtica pasada, ¿eh? La música en este juego es una maravilla, la banda sonora que tiene este juego. Me sienta de muerte. Vale. Vamos a hacer un ataque de carga de estos que os he dicho yo para que veáis cómo funciona. Bueno, a ese zombie lo ha partido por la mitad. Estos ataques de carga son muy efectivos, vienen muy bien, son muy útiles cuando estamos rodeados de enemigos, porque como veis, al cargar el ataque, golpeamos en todas las direcciones alrededor nuestra. O sea, está muy bien. Recuerda, nada permanece escondido bajo la mirada de un ángel. Bueno, ahora os explicaré de qué va esto de la mirada del ángel. Bueno, hemos llegado a una zona, a ver, por ahí parece que podemos continuar. Sí, de hecho hay unos cuantos zombies, vamos a eliminarlos. Para que nos suba el cáliz al 100%. Bien. Vale, tenemos una puerta. A ver, podemos mirar ahí un poco. Poca leche veo. Aunque allí veo una botella de vida y dos cofres, ¿eh? Que no se nos olvide cogerlas, ¿eh? Importante. Vale. Bueno, aquí hay un secreto. Y es que si golpeamos esta estatua, se gira. Vale, y en la dirección en la que mira el ángel, nos abre la puerta que esté justo enfrente, ¿vale?
De hecho, aquí veis el cáliz. Si intentamos cogerlo ahora, que no lo tenemos al 100%, pasamos a través de él, como si fuera totalmente fantasmal. Hasta que no esté al 100% no será el cáliz efectivo y físico y podremos cogerlo. El objeto de aquí es un cáliz. Cada vez que matas a un enemigo, el cáliz se llena un poco más. Una vez que el cáliz esté lleno, bueno, pone llano, pero es lleno, podrás recogerlo y serás merecedor de la visita a la Sagrada Galería de Héroes para reclamar una nueva arma. Hay que encontrar un cáliz en cada región de Galovir. Todos están escondidos y bien guardados. Solo un verdadero héroe los conseguirá todos. Nosotros queremos ser un verdadero héroe, así que tenemos que conseguir el cáliz en todos los niveles, amigos, ¿eh? ¿Vale? En todos. Bueno, vamos a meternos otro libro aquí. El mundo de los vivos se extiende más allá de estas puertas de calavera. El amo del mausoleo, el demonio de la vidriera, tiene la llave de calavera. Vale, oigo zombies por ahí gruñir. Antes de nada, amigos, vamos a meternos por aquí, que vamos a coger un cofrecito que está oculto aquí. Eso es. Cuidado, no caerse, ¿eh? Por eso digo que es muy bueno activar la función control analógico, porque cuando necesitemos un poquito más de precisión podemos tirar con la cruceta, porque con el analógico Ser Daniel siempre corre, y al correr el control es más impreciso. Vale, ya hemos cogido el cofre ese. Vamos por aquí. Me dio una galla el zombie. Vale. Perfecto. 92, solo nos falta el 8%, para rellenar el cáliz. A ver, hay algo por aquí. Nada. Nada. Nada de nada, ¿no? Pues venga. ¿Por dónde hemos venido? Hemos venido por ahí, pues toca por aquí. A ver, zombies. Ay, no les doy porque estoy un escalón encima con el otro ataque. Vale, ya podemos recoger el cáliz. Aún así, yo me gusta dejar los niveles bien despejados, ¿eh? Bueno, fijaos. No sé si lo habéis visto. A ver si puedo centrar la cámara. Me dice que nanay, que la cámara ahí no puede mirar. Bueno, vamos a ver si conseguimos. Eso, con un salto desde ahí podemos entrar aquí, coger la botella de vida, que es lo imprescindible, y el dinero, que bueno, al final, tarde o temprano el dinero nos va a acabar sobrando, ya os lo digo, ¿eh? Porque el dinero, pues, quieras que no, hay de más, hay mucho de más en el juego, y aparte que yo no soy mucho de comprar suministros, porque la verdad, cada vez que ganamos un arma nueva, nos la dan al 100%, y pocas veces uso yo armas de proyectiles en este juego, que son las que se desgastan, realmente. Venga, vamos a coger el cáliz. Ahora ya lo tenemos. Por aquí. Perfecto. La galería de héroes nos espera. Bueno, ahora os explicaré qué es la galería de héroes cuando lleguemos ahí. De momento vamos a seguir. Ya digo, me embarga una nostalgia increíble con este juego. Qué gran juego es, por Dios. Bueno, y yo por mi parte, lo que se ha visto del remake, se anunció hace unos días, pues a mí sinceramente me pinta muy bien, ¿eh? Muy fiel al original, que es lo que yo quería. Que no te las tocaran mucho, que la actualizaran en el apartado gráfico. Y así lo han hecho, sinceramente. Y yo por ahí leo un montón de críticas, yo no sé qué se esperaba. Si es un remake muy fiel al estilo como han hecho con Crash Bandicoot, por ejemplo. Bueno, una de las gárgolas más mercaderes, no vende suministros, ahora mismo solo tenemos dagas. Dagas que no voy a comprar porque, además, la daga es un arma que yo personalmente no voy a usar mucho. Por cierto, si me preguntáis qué son esas manos que corretean por los escenarios, muy al estilo de la... ¿Cómo se llamaba la mano esta que salía de la película de la familia Adams? Cosa, ¿no? Bueno, creo que están un poco más de adorno que de otra cosa, ¿eh? Vamos a hacer un homenaje a esa mítica película de los 80, me parece, o 90. No sé si la familia Adams, yo creo que de los 90, ¿no? Pues eso. Yo creo que ahí los programadores se marcaron todo un homenaje. Vale. Vamos a ver, tenemos aquí un cofre. Dentro de los cofres puede haber, pues eso, suele haber escudos, suele haber... Bueno, hay algunos cofres que tienen un símbolo un poco diferente, como con una calavera. Esos cofres suelen llevar una bomba, que bueno, ya lo veremos más adelante. Vamos a ver qué nos dice la gárgola antes de irnos del nivel. Pasa con cuidado.
Zarok está al acecho detrás de estas puertas. El maestro se reúne con el demonio del mausoleo haciendo planes de pura maldad. Será mejor que los insignificantes olvidados no abunden. Por cierto, qué gran doblaje tiene para la época, sobre todo, este juego. Bueno, pues hemos llegado a la galería de héroes. Nos van a saludar, por lo que veo. Bienvenido a la galería de héroes, donde los guerreros más bravos de la historia pasan su eternidad haciendo fiestas, cantando y luchando. Si piensas que eres lo suficientemente valioso, podrás persuadirlos para que te den un nuevo arma. Cada vez que consigamos el cáliz en un nivel, tendremos garantizada la visita a la galería de héroes, donde nos darán un nuevo arma. Esa es la forma de conseguir las armas aquí, consiguiendo los cáliz en todos los niveles. Para rendir homenaje a los héroes, ponte enfrente de las estatuas correspondientes y espera el consejo espiritual. Bueno, ahí lo veis, que esa estatua de ahí tiene como una especie de aura de color verde. Vamos a ver quién es y qué nos dice. Capitán Fortesque, soy yo, Puntería Team. ¿Va bien la batalla? ¿Cómo me gustaría luchar a su lado otra vez, señor? Pero espere, llévese mi arco. Dispara muy rápido y podrás hacer rebotar las flechas en los muros para disparar doblando esquinas. Yo lo usé en la batalla de Galomir. Después de que tú murieras, le di al campeón de Zarok, Lord Kardok, una muerte limpia entre los ojos, a unos 1000 metros. Bueno, aquí nos van a preguntar siempre que si aceptamos. ¿Cómo no vamos a aceptar? ¿No es que haya nada inteligente en disparar a alguien entre los ojos, señor? ¡Adiós, señor! Bueno, aquí el amigo Puntería Team nos ha dicho arco, pero efectivamente, en realidad es una ballesta. Que nos permite, ¿veis? Disparar flechas que rebotan en las paredes. Lo cual está genial. Bueno, ya va aumentando, nuestro inventario. Para pequeña. Vamos a dar una vuelta por la galería de héroes para que veáis. Vale, aquí vemos a un tipo bastante peculiar. A ver, ¿qué lleva ahí? Una espada grandísima. Bueno, a ver, sigamos mirando por aquí. Este lleva un martillo. Y aquí está nuestra estatua, que poco a poco se irá solidificando mientras avanzamos en nuestra aventura y vamos consiguiendo más cáliz, hasta que al final llegamos a ser nosotros un héroe también dentro de la galería. Bueno, y aquí la decoración de un super cáliz gigantesco. Vale. Hay una escalera que conduce a un nivel superior, pero ahora mismo vais a ver que es inestable. De hecho, si saltamos, ¿veis? Nos caemos a través de ella como si fuera traslúcida. Cuando ya hayamos rendido homenaje a todos los héroes del nivel inferior, pues la escalera se solidificará y podremos subir arriba. Bueno, vámonos. Bueno, amigos. Pues hasta aquí el capítulo de hoy, el capítulo introductorio de esta serie, que espero que, bueno, os traiga tan buenos recuerdos como a mí. Vamos a hacer un guardado, sí, aquí en la colina del cementerio. Ya sabéis que si jugáis con vuestro juego en PlayStation 3, la consola crea una especie de tarjeta de memoria virtual, que es ahí donde nos permite hacer los guardados. Y bueno, pues nada más, amigos, hasta aquí este primer capítulo de Medieval. Ya sabéis que el mapa se irá quitando esa oscuridad a medida que avancemos por él y vayamos descubriendo los escenarios. Y aquí lo dejamos en este punto. El próximo capítulo ya es la colina del cementerio. Por mi parte nada más, mandaros un saludo. Cuidad mucho, amigos.